2, 3, 4. Yanlışlarımdan ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir mecburiyet. Yoksa sana vurgun değilim. Ama gözlerimde bir ışık, kalbimin tıkırtısı. İçim içime sığmıyor ya, bu nemin kıpırtısı. Dön yüzünü gökyüzüne, bak bir aşkın yıldızına. Ama parlayacak, sönecek, biliyorum. Her şey olur, her şey biter. Bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter. Yalnızlık hep aynaları mesken tutar. ¿Qué ocurre? ¿Por qué querías verme aquí? Hacía mucho que no pisaba este despacho. Me apetecía alejarme de los demás. Bien pensado. A mí me encantaba estar aquí. Llevas abajo desde que Eda llegó. Oye, sería un despacho genial. Si quieres, quédatelo. Es tuyo. Aquí podrás hacer lo que quieras sin que te vea nadie. Oye, lo que pasa... No sé cómo decirlo, es que... No. Eda no puede estar con otra persona. ¿Vale? No puede. Ni hablar. Es que no quiero. Y no lo permitiré. Es la primera vez que me siento así. Te entiendo, pero ¿qué piensas hacer al respecto? Todavía no lo sé. Pero tenemos que arreglarlo. Porque si empieza a salir con otro hombre... No. Ni hablar. Por eso... Tengo que contarle la verdad. Cuando el techo de los cafés Yoglu se vino abajo, nadie me creyó, solo ella. ¿Entiendes? Estuvo a mi lado. Solo Eda dijo que no había sido mi culpa. Ella confió en mí. Pues díselo y ya está. Es lo mejor. Además, tiene derecho a saber la verdad. Y si después de contárselo, Eda te perdona, te darás cuenta de que el amor que hay entre vosotros es invencible. Pero, por otro lado, si no lo hace, se acabó todo. Tengo que decírselo. Tengo que hablar con ella. Lo haré. ¿Cuándo? Ahora. ¿Ahora? Sí. Sí, Engin, voy a hablar con ella. ¿Seguro que podrás? Sí, tengo que hacerlo. Leila, ¿y esas flores? No lo sé, estaban en recepción, pero bueno, unas flores tan bonitas solo pueden ser para usted. Muy bonito, podrían ser para mí, ¿no? Señor Engin. Vale, déjalas en mi despacho. Muy bien. Hay una tarjeta. Mira, mejor no las lleves, dáselas a alguien. Tantas flores... Son para Eda. Ah. Mira, pone su nombre. ¿Cómo para Eda? Quiero conocerte mejor. Eso significa que no conoce a Eda y quiere conocerla mejor. ¿Quién lo ha enviado? Engin, ¿tú lo sabes? No tengo ni idea. ¿Es una broma? ¿Y yo qué voy a saber? ¿De verdad son para Eda? Que no lo sé, tío. Vale, quémalas. Quema estas malditas flores. No las quemes, dáselas a Eda. No, ¿verdad? Sería raro. Quema. Eda, ¿podemos hablar? Estoy trabajando.
Pues tómate un descanso. Tengo que hablar contigo de un asunto importante. Muy bien. Esta noche me paso por tu casa. Oh, perdona. Que en tu casa no se puede porque Selina ahora vive allí. ¿Es un problema? No, ¿qué va? Pero no quiero hablar más contigo. ¿De qué vamos a hablar? Al final nunca me dices nada que valga la pena. ¿Qué haces? Déjame en paz. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco o qué? Te he dicho que no. Tengo que hablar contigo. Es muy importante. Por favor, levántate. Ya. Eres un bruto. No quiero. ¿Tienes 5 años? ¿Me vas a arrastrar? ¿Puedes levantarte? No quiero. Hablemos aquí. Venga. Serkan. Tenemos que hablar inmediatamente. No me lo creo. ¿Qué estás haciendo aquí? Es urgente, hijo. Tienes que escucharme. Vale, pero antes tengo que hablar con Eda, ¿de acuerdo? Y tampoco puede esperar, así que id entrando. Ahora iré. Serkan, tenemos que hablar de un tema muy importante y urgente. Date prisa, por favor. Eda, siéntate. Ahora tengo que hablar de algo urgente e importante. Luego hablaré contigo de otra cosa urgente e importante, ¿vale? Murat. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, aquí, tomando un poco el aire. ¿No me notas nada diferente? Nadie ve que llevo un anillo, Leila. Oye, no sé si te has dado cuenta de que la situación aquí es dramática. El señor Serkan ha iniciado una guerra contra el señor F. Además, deja que lo vea. Esto es demasiado fino, así no lo va a ver nadie. ¿Tú crees? Tienes que gritar a los cuatro vientos que estás comprometido. El señor Serkan no hizo nada de eso. Él siguió haciendo lo de siempre y la gente se dio cuenta. ¿El señor Serkan, eh? ¿Crees que eres igual que él? Pues te diré una cosa. Él tiene carisma. Oye, tengo una idea. Podría ser tu mi novia, ¿eh? De mentira, ¿eh? Lo fingimos. Un falso compromiso. Leila, ven aquí, vamos. Ferit ya lo sabía. ¿Y por qué me lo escondiste? ¿Qué sabe F? Él cree que la empresa tiene algo que ver con el subcontratista, pero creo que he logrado convencerle de que no es así. F no puede saber la verdad, ¿de acuerdo? De hecho, nadie puede saberla, especialmente Eda. ¿Por qué no puede? Porque yo lo digo. Vale. Entonces deberíamos pensar qué estrategia vamos a seguir cuando lleguen. No te preocupes. Yo hablaré con ellos y lo solucionaré, ¿vale? Tranquilos. Ya no puedo con mi alma. Me he recorrido todas las agencias. ¿Y tú qué haces? No me apetece nada trabajar. Me agobio. Creo que tengo que alejarme de Serkan. Sí. ¡Eda! Se me había olvidado. Han llegado estas flores para ti. Oh. Sí, diga. Vaya, vaya. Melo. ¿Qué haces aquí? Hace rato que te espero. Sí, ya lo sé. Acabo de entrar hace nada. Justo acabo de llegar. Ya lo tengo todo listo. Mire, aquí está. Y va a subir ahora. Vale. Melo. ¿Qué? Mira qué flores tan bonitas. Seguro que me las envía Serkan. ¿Quién si no? Bueno, tengo que irme. ¡Calla! Quiero conocerte mejor. Geran, ¿a dónde vas tan deprisa? Parece que hay un problema con el proyecto de Londres. El abogado de los Cafés Yoglu me acaba de llamar. ¿Qué tipo de problema? ¿Es algo grave? Se ve que hace tiempo hubo un accidente en una obra por un error del señor Altekin. Me imagino que quieren hablar de eso antes de cerrar el trato y por eso me han llamado. ¿Tú no lo sabías? No, yo no. Ve, después me cuentas. Vale, luego hablamos. Bueno, está claro que alguien les informó del accidente. ¿Cómo lo iban a saber si no? Buenos días. Hola, Geran. Geran, ¿pasa algo? El abogado de los Cafés Yoglu me ha llamado para que viniera a la reunión. No será necesario. Serkan, si su abogado va a estar en la reunión, necesitamos que Geran también esté presente.
No sé de qué va esto, pero tengo que asistir para evitar que los cafés Yoglu os metan en problemas legales. Lo entiendo, pero podemos ocuparnos nosotros. Muchas gracias, Jiran. Puedes marcharte. Como queráis, buena suerte. Gracias. Enseguida vuelvo. El maldito error que cometiste no me va a dejar en paz jamás, ¿verdad? Lo voy a arreglar. Jiran. 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 Escucha, no te lo tomes como algo personal. ¿Y cómo me lo tomo, Ferit? Si no quiere que esté en la reunión, es que no confía en mí. La otra parte va a llevar a su abogado y él no quiere llevar a la suya. ¿Entiendes lo arriesgado que es eso? Si quiero estar presente, solo para protegeros. Tranquila. Te aseguro que esto no tiene nada que ver contigo. Si no confiara en ti, no estarías trabajando para él. Créeme, no es un tema de confianza. Jiran, ¿qué ocurre? Serkan no quiere que esté en la reunión, no quiere abogados. ¿Por qué? ¿No es propio de él arriesgarse así? No me lo ha dicho, pero la otra parte sí que trae a su abogado. Está corriendo un gran riesgo. Voy a hablar con él. Vamos, te invito a un café. Ven. Serkan. Heda, tengo que hablar contigo. Parece algo serio, ¿verdad? Mucho. ¿Es sobre tu padre? Sí. Un terrible error que cometió en el pasado me está quitando lo más valioso que he tenido. Pues no lo permitas. Fue él quien cometió ese error. Tú no tienes la culpa de lo que hizo en el pasado. Heda, quiero que vayamos a otro sitio para poder hablar con calma. ¿Las flores son tuyas? No. ¿No has leído la tarjeta? ¿La tarjeta? ¿Cómo sabes que había una? Heda, tendrías que tirar esas flores. Causan muchas alergias. Sí, tienes razón. ¿Quién te quiere conocer mejor? ¿A ti qué más te da? Señor Serkan, soy Amal Ungan, abogado de los Cafés Yoglu. Me acompaña el señor Selim. Mucho gusto. Adelante, enseguida voy. Gracias. Lo siento, tengo que arreglar unas cosas. Uh-huh. Heda, espérame y luego hablamos, ¿de acuerdo? Señora Jiran, le traigo las últimas cosas de la colección del señor Altekin. Vaya, si son los pantalones rojos. Ah, y las mallas deportivas. Oh, adiós. Señora Jiran, ¿se encuentra bien? ¿No sé si quemar toda esta ropa? Si pudiera, le quemaría a él también. ¿Pero qué dice? ¿Cómo va a quemar a su marido? ¿Quién sabe? Y cuidado, no meta tan bien a la señora Onur. Hay sitio de sobra. Entiendo su rabia. ¿Pero por qué está bailando? Bailo por todas las mujeres a las que han engañado. Señora Jiran, a usted no la han engañado. No exagere, no es para tanto. ¿Yo exagerar? Es Altekin quien se está poniendo mallas con 60 años. No, ya lo tengo calado. Y no me da buena espina. Se ahogará con esta humareda. ¡Qué rápido se quema! ¡No! ¡Arded, pantalones, arded! ¡Qué calorcito! No ver esos horribles pantalones nunca más. ¿Leila? Señor Serkan. Leila, ¿dónde estabas? Pues, trabajando. Bueno, tenemos invitados. Por favor, ocúpate de ellos. Sí, claro, ahora mismo. ¿Qué hacéis? Asistir a una reunión para hablar de no sé qué, que sucedió hace tiempo. No sé nada más y tú tampoco has dicho nada. Creo que Serkan no quiere que vayamos a la reunión, Selim. Nosotros también somos socios de esta empresa.
Además, tú eres quien trajo al cliente. Exacto, tú trajiste al cliente, así que también te lo puedes volver a llevar. No es así, pero no lo haré. Selin, si Serkan no quiere que vayamos, da igual. Es mejor hacerle caso. ¿Qué dices? Venga. Selin, ya basta, no insistas. Esto no tiene nada que ver contigo. Tú no trabajabas aquí cuando pasó, así que déjalo ya. Vamos, hay que empezar ya. Vale que no le digas nada, pero ¿por qué no puedo saberlo yo? Porque no es necesario, Selin. Ya basta. Ferit. Dime. ¿Qué es eso de lo que tenéis que hablar? Selin, es algo que pasó hace 18 años, cuando eras pequeña. ¿Por qué quieres saberlo? Quiero saber qué está ocultando Serkan. Entonces pregúntaselo a él, Selin. Yo no soy quien para contarte nada. Están esperando. A ver, ¿y qué más da si te ha dicho que no fueras a esa reunión? No estés tan preocupada. ¿Dónde estabais? Os he buscado por todos lados. Estábamos aquí. Melek. Oh, ¿sí, Selin? Voy a salir un momento. Necesito respirar aire fresco. Claro, tranquila. Lo que haga falta. No te habrá dicho nada sobre mí, ¿no? ¿Qué dices? ¿Por qué tendría que haberme dicho algo sobre ti? Hablemos de algo más interesante. Por ejemplo, alguien te ha mandado un ramo de flores, ¿verdad? ¿Quién ha sido? ¿Lo sabes? Vale, escucha. Quiero conocerte mejor. ¿Qué pasa? ¿Crees que soy tonta? ¿Melo, crees que no reconozco un ramo de flores de mi propia tienda? Dime, ¿qué tramas? Vamos. Intento hacer enfadar a Serkan, nada más. Bueno, dime, ¿ya ha visto las flores? Me ha dicho que las tire, que causan alergias. ¿Qué? Será por la alergia, ya, claro. Nuestro plan funciona, se ha puesto celoso. Desde que las ha visto, no para de decirme que nos veamos. Dice que quiere hablar conmigo, que tiene algo muy importante que decirme, pero por A o por B nunca encuentra el momento y ya empiezo a estar harta. ¿De qué crees que quiere hablar? Tal vez lo que pasa es que Serkan Bolat sigue estando enamorado de ti. ¿Qué va? Lo hace porque le preocupa lo que piensen los demás, solo eso. Quiere que, como Selin, yo le quiera toda la vida. ¿Qué crees que quiere decirte? No lo sé. Estoy esperando a que acabe la reunión. Estoy segura de que, como siempre, me dirá algo que me descolocará otra vez. No quiero volver a pasar por lo mismo. No me apetece nada verle. Ya, ya. No voy a esperarle. ¿Qué? Que no quiero esperar. Me voy. ¿A dónde? Eda. Si alguien pregunta, dile que me ha salido una urgencia. ¡Venga ya! Hasta luego. Está loca. Yo ya te lo digo. Y es algo que sigo pensando desde el primer día. Serkan está enamorado de Eda desde que se conocieron. Mira, mi radar es infalible. En eso nunca se equivoca. Escuchad, dejad lo que estéis haciendo e id a la sala de reuniones ahora mismo. Trataremos temas importantes. Jefe. Hoy necesitaría poder trabajar desde casa. ¿Te importa si me marcho? Claro que no. Gracias. AF. Lo siento, la reunión es solo... Solo para empleados de ArtLife, lo sé. Es solo una parte de la empresa. Además, tengo varias cosas que hacer, Engin. No te preocupes. Que vaya bien. Señorita Selin, ¿quería usted verme? Leila, ¿puedes hacerme una lista de todos los proyectos que hizo el estudio en 2002? Los que iban a medias con socios y los que no, todos. Claro, se la haré. Bien, me tengo que ir. Avísame cuando la tengas. Claro, muy bien. Gracias. Ah, hola. No he podido ir a la reunión, porque el Serkan no ha querido que fuera. Así es. Lo cierto es que no lo sé. Había mucho secretismo. Tiene que ser algo importante.
Averiguaré qué es y te llamaré. Vale. Como ya he dicho, ese subcontratista trabajó en varios proyectos. Pero no tuvimos nada que ver con ese en el que se derrumbó el muro, se lo aseguro. ¿Pero ese proyecto no era suyo? Es lo que se dijo al principio. El responsable usó nuestro nombre para obtener el proyecto, pero nosotros no tuvimos nada que ver. Además, a quienes denunciaron fueron a ellos. Durante la investigación descubrimos que el subcontratista recibió una gran suma de dinero y en el juicio se mencionó algo sobre una compensación. ¿Se le transfirió ese dinero para que pagara a la familia afectada? ¿Se puede saber qué están insinuando? Les pido que recuerden con quién están hablando. Todos los proyectos en los que he participado han sido trabajos ejemplares. Yo no hice ninguna transferencia a nadie. Jamás haría tal cosa. Escuchen, si el señor Emre y su esposa no quieren trabajar con nosotros, lo aceptamos. Pero, por favor, decídanse ya. Tenemos trabajo. Como representante de una familia importante, déjeme decirle que todo el mundo tiene la mirada puesta en nosotros. Entienda que debemos ser prudentes y cuidadosos. Legalmente nada nos impide colaborar. Muy bien, pues el proyecto es suyo. Nuestra colaboración empezó con mal pie, pero espero que las cosas mejoren en adelante. Perfecto. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Saluden al señor Emre y a la señora Ashley. Dígales que no se preocupen por el proyecto. Todo va a ir bien. Se lo diré. Mire, aquello ocurrió hace años. No tiene nada que ver con usted. No se lo tome a mal. Por supuesto. Buenos días. Señor Altekin, ¿cómo está? Pensaba que se habría ido. Estoy bien, Efe. ¿Y tú cómo estás? Bien. Son tiempos difíciles. Efe. Serkan. Quería hablar contigo, pero creo que hoy tienes cosas más importantes de las que hablar, ¿verdad? Me voy. Hablaremos en otro momento. Gracias. La chaqueta. La dejo aquí. Voy a por un café y vuelvo. Vale. Dime, ¿te sientes mejor? Hemos evitado un problema. Sí, me siento mejor. No entiendo cómo has podido hacerlo. La facilidad con la que has mentido es... impresionante. Como si nunca hubieses tenido ninguna relación con esa empresa. ¿Y qué querías que hiciese? Asumir tu responsabilidad. Claro. Da igual, vamos. Ah, hola. Pensaba que no vendrías, ¿no tenías trabajo? Sí, pero tenía que pasar por aquí. Ay, Dios, ha pasado algo. El Serkan le ha hecho algo a Eda y ella se lo ha devuelto seguro. ¿Es no eso? Se trata de eso, todo va bien. Tengo una muy buena noticia para ti, Aifer. Pues menos mal. Espera, ¿para mí? ¿Qué pasa? No entiendo nada. ¿Qué noticias tienes que darme? ¿Qué escondes ahí detrás? ¿Qué es eso? Te has hecho famosa en las redes sociales. ¿Cómo que famosa? Pues eso. No entiendo. ¿Qué quieres decir con eso? Escucha, ¿sabes los platos que le enviaste a la tía de Ferit? Pues todo el mundo está hablando de ellos, mira. Ay, no entiendo nada. ¿Qué me has puesto? ¿Qué es esto? Había un montón de influencers en esa recepción y todos están hablando de tu comida y lo buena que estaba. Fíjate. Fifi, ¿puedes hacerme el favor de hablarme en un idioma que entienda? Vale,
Escúchame bien. En esa recepción había mucha gente famosa que tiene mucho público y ahora todos hablan de tu comida, ¿lo entiendes? No me lo creo. Entonces, ¿es cierto? ¿Todos hablan de mis platos? ¿Ahora soy famosa? Exacto. Ay, Fer, puedes ganar mucho dinero con esto. Incluso hay varios vídeos colgados. Pero, Fifi, ¿qué dices? Yo no sé nada de cocina. Solo me pidieron un par de aperitivos y los hice. Soy florista. Yo no sé nada de infusenses o lo que sean. Ay, Fer, la gente se deja la piel para que hablen de ellos. Ya te has enfadado. Te voy a crear una cuenta. ¿Una cuenta bancaria? Una cuenta en las redes, Cypher. Ah, vale, pero no pongas mi nombre. No quiero que se sepa. Pon, por ejemplo, Estrella. Algo así, Estrella. Eso me gusta. Mejor déjamelo a mí. Vale. Pero tienes que elegir un buen nombre. No te preocupes, ya pensaré en algo. Mira. Vaya, pero si son mis platos. ¡Los han publicado todos! ¡Qué gracia! ¿En qué piensas? ¿Qué quieres hacer? Tengo que conseguir que hable con la prensa. ¿Que hable con la prensa? Escucha, ¿no te has dado cuenta del ego que tiene? Ha dado mil vueltas solo para pedirnos perdón. ¿De verdad crees que hablará con la prensa? Tiene que hacerlo si queremos que se vaya de aquí. Tiene que admitir su error ante la prensa. Si no lo hace, su error seguirá siendo el de todos nosotros. Tenemos que deshacernos de él, ¿de acuerdo? Lo entiendes, ¿verdad? Ya. Hay que conseguir que se largue, y eso sería lo más rápido. Vale, vale. Encontraremos la forma de hacer que hable con la prensa. Ya se nos ocurrirá algo. Oye, ¿has visto a Ed? No, ¿por qué? Le he dicho que me esperara, pero se ha ido. La facilidad con la que has mentido es... impresionante. Como si nunca hubieses tenido ninguna relación con esa empresa. ¿Y qué querías que hiciese? Asumir tu responsabilidad. Vamos, Eda, déjate de tonterías y coge el maldito teléfono. Eda, oye... Te dije que me esperaras, pero no lo has hecho. Por favor, cógeme el teléfono la próxima vez que te llame. Celine. Dime, Celine. Hola, Serkan. He tenido que irme, pero ¿podemos vernos y hablar? ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? Quiero que hablemos sobre la reunión a la que no me has invitado. Quizá me puedes decir cómo ha ido. Nos han dado el proyecto, es cuanto debes saber. ¿Podemos vernos media hora y hablar? Celine, tengo cosas que hacer, ¿vale? Ahora no puedo. Ya hablaremos. Engin, estás al mando. Lo dejo todo en tus manos. Haz lo que sea para que este tío se vaya de aquí. Estás al mando, solucionalo. ¿Cómo voy a convencerle? Aidan, ¿quieres sentarte ya? Me estás mareando. Uy. Ya lo he solucionado. Todo está bajo control. Eda no se va a enterar de nada. No. He convencido a los abogados de que yo no tuve nada que ver con aquel accidente. ¿En serio está solucionado? Ya te he dicho que nos han dado el proyecto. Vale. Me calmo. ¿Puedo encargarme de Serkan y de Eda? Es lo único en lo que tengo que centrarme. Oye, Aidan, ¿no crees que tú y yo deberíamos mantenernos al margen? No sé si es buena idea que te entrometas tanto en su relación. ¿Qué más da? De todos modos, vas a hacer lo que te dé la gana. ¿A dónde vas ahora? A entrenar. Me he perdido la clase de hoy para asistir a la reunión. Tengo que compensar. ¿Es que no puedes pensar en otra cosa, Altekin? Oh, es increíble. Solo pienso en entrenar. ¡Seifi! ¡Seifi! ¿Está estresada? ¡Café! No quiero café. Ven aquí. Tenemos que trazar un plan. ¿Qué plan? Uno para volver a juntar a Serkan y a Eda. Serkan está enamorado de ella. Eda tiene que saber qué es lo que siente mi hijo en realidad. ¿Que usted me diga eso? ¿Dónde están las cámaras? ¿Es una broma? Va en serio. ¿No está bromeando? Mm. ¿Cómo piensa hacerlo?
La invitaré al almuerzo de la asociación. ¿Qué pinta Eda en la asociación? ¿No va a ir? Sí que irá, porque le diré que no puedo ir sin ella y que necesito que me ayude con algunas cosas. Tiene que saber lo que Serkan siente por ella. Se lo contaré poco a poco. Cuando dos mujeres se juntan, no hay nada imposible, Seifi. ¿Y si tiene cosas que hacer y no puede? Yo me encargo de todo. Tú no te preocupes. ¿Y si el señor Serkan se enfada con nosotros? No hace nada más que quitarle la corteza al pan. Tiene que espabilar un poco. Pues eso me pareció muy tierno. Yo me ocupo. Ojalá tuviera alguien que me quitara la corteza. Sigue esperando. Efe, escucha, ya sé que eres socio de la empresa, pero tu error nos afecta a todos, tienes que admitirlo. Engin, nunca has cometido un error. Claro que sí, muchas veces, pero siempre he asumido mi responsabilidad cuando he fallado a mis compañeros. Deberías hacer lo mismo. Creo que lo mejor sería que dieras una rueda de prensa y lo hicieras público. Entiendo. Veo que mis disculpas no os bastaron. Mira, si no lo reconoces, te vas a poner a toda esa gente en contra. Nadie va a querer trabajar contigo. Ya les viste las caras cuando se lo contaste después de habérselo ocultado. Pero bueno, es tu decisión. ¡Ya tienes 50.000 seguidores! ¿Cómo te va a escribir la gente? Tienes que subir tu foto y tu dirección de correo para responderles. ¿Te has vuelto loca? ¿Qué voy a hacer si me escriben todos a la vez? Esto no funciona así, ya te lo he dicho. Anda ya, 50.000 personas. ¿Estás loca? ¿Qué es esto? 50.000. ¿Qué está tramando? Pero 50.000. ¿Me lo sabes si Erdem trama algo? ¿A qué te refieres? Algo como una boda. ¿Una boda? ¿Pero qué dices? Ha subido una foto con un anillo y ha puesto para mi reina de la oscuridad. ¿Qué tontería se le ha ocurrido ahora? Yo no sé nada. ¡Quizá el anillo sea para ti! ¿Estás segura, Melo? Sí. Está aquí. En cuanto acabe lo que tengo que hacer, iré a hablar con él y luego te cuento, ¿vale? Vale. Hola. Hola, preciosa. ¿Qué pasa, Fifi? Míralo tú misma. ¿Qué hace con esos anillos? No lo sé, pero me da mucho miedo. ¡Oh! Oye, que no te has enterado. Tu tía es famosa. Mira. ¿Y esto qué es? A ver. Lo único que me faltaba por hacer era ser famosa y lo he conseguido. ¿Pero cuándo? ¿Cómo ha sido? Tengo 50.000 seguidores. ¡Tengo seguidores! Se ve que todo depende de eso, de los seguidores que tengas. Soy una influencer de esas. Sí. Deje su mensaje después de la señal. Eda, llevo rato buscándote. Por favor, necesito hablar contigo. Estoy yendo a la floristería. ¿Cuál de vosotras tiene tantos seguidores? Tú 300 y tú 250 o algo así. Yo 50.000. De hecho, tendría que cambiarme de nombre. ¿Quieres cambiarte el nombre? Estrella. Por nuestro apellido. Disculpe, señora influencer. Hola, señora Aidan. No puedo ir, lo siento. Te lo pido por favor, Eda, tienes que venir conmigo. De verdad, no puedo ir, estoy muy ocupada, lo siento. Además, ¿qué pinto yo en esa asociación? Pero Eda, no puedo ir sin ti, si no, no te lo pediría. Además, es una asociación muy importante. Ayudamos a niñas pequeñas que no tienen acceso a la educación. Bueno, está bien, la recogeré. Pero que sepa que pienso ponerme unos tejanos y una camiseta. ¿Lo toma o lo deja? ¿Tejanos?
¿Pero eso no se llevaba en los 90, por lo menos? ¿No es una asociación benéfica? Entonces lo que lleve puesto no importa, ¿verdad? Pero, querida, los tejanos son para los vaqueros del oeste. Como representantes de la asociación tenemos que ir siempre elegantes. Ya me imagino. ¿Y qué quiere que me ponga? ¡Ja! Ponte tu mejor vestido. Tampoco te pases, que a veces vas demasiado ligera. Sabe, creo que no me ha convencido. Que vaya bien, ya nos veremos. Vale, vale, está bien. Ponte lo que quieras hasta ahora. Sí. Ya hablaremos luego. ¿Desde ahora? A ver las fotos. Soy una influencer de esas. Yo se lo he creído. Hola. Te llamo para contarte una cosa. Estoy bastante seguro de que Altekin Bolat es el responsable de la muerte de tu hijo. Le he oído hablar con Serkan sobre ello. Te voy a enviar la grabación. ¿Te encuentras bien? ¿Estás con alguien o estás sola? Vamos, dímelo. Por favor, tranquila. Venga, cálmate. Vale, pero no llores. Hasta pronto. ¿No ha venido nadie en todo este rato? ¿Cuánto más tenemos que esperar? No sé, puede que una persona con un anillo pase desapercibida. Pero ¿cómo no vas a ver a dos? Eso ya es mala educación. Me están llamando. ¿Qué haces? ¡No bajes la mano! ¿Cómo lo van a ver si no...? Señorita Selin. Leila, ¿a qué reunión ha ido Serkan? No ha ido a ninguna reunión, ha ido a buscar a Eda. Pero el señor Efe ha convocado una rueda de prensa. ¿No se lo ha dicho? Pues no. Ahora voy de acuerdo que no empiecen sin mí. Está bien, ahora mismo les aviso. Hola, ¿qué haces? ¿Por qué levantas la mano? ¿Te ha dado un calambre? Ay, Erdem, eres muy gracioso. Tu cabecita piensa que estás comprometido con Fifi, ¿verdad? Compórtate, Melo. No digas esas cosas delante de mi prometida. ¿De qué prometida? De mi prometida Leila. Ah, sí. ¿Os habéis prometido? Sí. ¿Estáis comprometidos? O sea, ¿vosotros dos? ¿Ella y yo? Sí, a veces tardas en darte cuenta de a quién tienes alrededor, ya ves. Pues vaya. Se os ve muy a gusto el uno con el otro. Vaya, qué sorpresa. Espero que seáis felices. Enhorabuena. Sí, muchas gracias. Hacéis muy buena pareja. Gracias. Dios los cría y ellos se juntan. Pues nada. Hasta luego. Felicidades, que paséis un buen día. ¿Pero qué te pasa? Esta semana te encargas tú del café. Muy bien. Haré como Serkan Bolat. Me lo beberé igual que él. Bueno, ¿qué quería la señora Aidan? ¿Para qué ha llamado? Para que vaya con ella a la asociación. A la asociación. Lo deja con el hijo y se ve con su madre. No, el hijo sigue revoloteando. Por desgracia. ¿Yerán? Hola. Hola, ¿qué estáis haciendo? ¿Sabías que Ifer se ha vuelto muy famosa? ¿Qué? Sí, ahora soy una influsflus. ¿Qué has dicho? ¿Quieres qué? ¿Cómo era? Una influser o algo así. ¿Qué es esto? Déjame ver. ¡Oh! Pero bueno, Ifer. Eres la única con muchos seguidores, así que a partir de ahora solo te hablaré a ti. Bien, ¿qué haces? Verás cuando se entere Melo. No dejará de preguntar que por qué ella no puede ser famosa como tú. Estoy ¿Melo? Segura. ¿Quién es Melo? No la conozco. No me suena. Vaya, por lo que veo, toda la alta sociedad fue a ese evento. Supongo que esta de aquí es la familia de Ferit, ¿verdad? Claro. Y el que viene por ahí es Ferit. Buenos días. Toma. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Gracias. ¿Qué hay? Bienvenido. Señora Ifer, he venido a darle las gracias por la comida. Fue todo un lujo. ¿En serio? No hay de qué. ¿Le apetece tomar un poco de té? No, gracias. No puedo quedarme. Solo he venido a darle... Oh, no se atreva. Déjelo. Haga el favor de guardar eso.
A ver, solo preparé unos aperitivos y lo hice encantada. Entonces insistiré en darle el dinero y usted insistirá en que no lo haga. Hagamos una cosa, la invito a cenar un día y estaremos en paz, ¿de acuerdo? No es mala idea. Acepto. Pues trato hecho. Bueno, pues ya está, no quiero seguir molestándolas. Geran, ¿me acompañas un momento? Quiero hablar contigo. ¿Hablar sobre qué? Sobre trabajo. Será mejor que hablemos en privado. Vale, pues vamos por aquí. Ya nos veremos. Hasta pronto. Bueno, yo también me voy. ¿A dónde? A la asociación. ¡Oh! Claro, te vas a la asociación con la señora Aidan. ¿Podrías pasar un poco más de tiempo con nosotras, Eda? Soy tu tía. Tengo pocos seguidores. Has dicho que no querías hablar conmigo. Si hicieras más cosas conmigo, tendrías más seguidores. Luego nos vemos. Yo tengo razón, ¿no? Ay, Fer, ¿qué te ha pasado? Ay, es que tanta fama cambia a cualquiera. No estoy acostumbrada, no sé si podré gestionarla. Oye, lo que quería en realidad era invitarte a cenar. Vale. ¿Sí? ¿Aceptas? Sí, hoy no tengo ningún otro plan. Vale, pues... ¿Qué están haciendo esos dos? Ya sabes que todos vienen aquí con la excusa del trabajo. Está bien lo que usted diga. Se lo agradezco. Buenos días. Oh, señorita Selin. Tomé, le he preparado la lista que me ha pedido. Le hago un resumen. En 2002 la empresa participó en 20 proyectos sola, en otros 30 con algún socio y finalmente subcontrató otros 15. Muchas gracias, Leila. ¿Y lo tienes todo por escrito? Claro que sí. ¿Y la rueda de prensa? Está a punto de empezar. De verdad que no me lo creo. No, si ahora me va a dar órdenes a mí. ¿Quiere que se lo deje en su mesa? Vale. Muy bien. Esto te pasa por hacer favores. Y aquí llegas, Arcambolat. ¡Ay, mi cuñado! Digo, ¿se puede saber qué hace aquí Arcambolat? ¿Qué morro tiene? Estoy buscando a Eda. ¿Y por qué la busca? Tengo que hablar con ella. No puedo ayudarle, lo siento. Se ha ido. ¿Se ha ido? Sí. Bueno, antes estaba en la oficina, pero ha venido aquí y ya se ha ido. Es muy escurridiza. Vale, si la ves, ¿le dirás que la estoy buscando? Claro, se lo diré. ¿Por qué no la deja en paz de una vez? Dime, Engin. Serkan, escucha, F ha aceptado. Va a hablar con la prensa. Dirá en público que cometió un error. Muy bien. ¿No vienes? No, no puedo. No puedo. Le he enviado un mensaje a Selin con instrucciones muy claras. ¿Entendido, Engin? ¿Puedo saber dónde estás? Buscando a Eda. ¿Y eso por qué? Porque quiero hablar con ella cuanto antes, pero se ha esfumado. Pues busca en el lugar menos pensado. Engin, ¿qué dices? Tú no sabes dar consejos de ese tipo. Que sí, tú escúchame. Las mujeres son así. En serio, la encontrarás en el sitio más raro que se te ocurra. Te dejo. Engin, ¿qué es todo eso de la rueda de prensa? ¿Qué está ocurriendo? Serkan ni siquiera me coge el teléfono, solo me envía mensajes con instrucciones. Pues ya lo sabes, Selin. Estamos todos muy estresados. No tiene que ver contigo. La situación es difícil, pero yo no puedo trabajar así. Serkan está buscando a Eda por algo relacionado con la reunión. Selin, tenemos que trabajar. No hace falta que lo sepas todo, ¿de acuerdo? Yo así no puedo. Dime, Efe. Serkan, sé que lo de la rueda de prensa es cosa tuya. Lo haces para vengarte, ¿verdad? Efe, si hubiera sido culpa mía, yo lo reconocería. Tienes que responsabilizarte de tus actos. Eso es lo que espero de todos mis socios. Por eso lo haré, si eso soluciona el problema. Créeme, Efe, a mí tampoco me gustan los problemas, pero dirijo una gran empresa. Y si se presenta alguno, tengo que solucionarlo. Yanlışlarımdan ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir
mecburiyet, yoksa sana vurgun değilim. Ama gözlerinde bir ışık, kalbimin tıkırtısı, içim içime sığmıyor ya bu neyin kıpırtısı. Dön yüzünü gökyüzüne, bak bir aşkın yıldızına ama. Parlayacak, sönecek, biliyorum. Her şey olur, her şey biter. Bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter. Yalnızlık hep aynalar mesken tutar.